Esta es la historia de nuestro colegio, el Colegio Santa María, que hoy acoge a niños y niñas desde los 2 años de edad hasta jóvenes de 10º grado, reconocido por su excelencia educativa. Es el fruto del esfuerzo de personas y familias generosas que apostaron y siguen apostando por una educación católica y la centralidad de la familia en la sociedad. La señora Nini Peschiera de Novelli tuvo la feliz iniciativa de crear un nuevo colegio en Chincha bajo el cuidado maternal de Santa María, junto con sus hijos y nueras, con la convicción de que la educación católica era fundamental para el desarrollo de nuestra región y de nuestro Perú. El 22 de marzo de 1983 se creó el Colegio Santa María, y la primera presidenta de la promotoría fue la señora Ida Nateri de Toche, y el primer director, el profesor Víctor Bolívar Pérez. El colegio iniciaba con los niveles de inicial, primero y segundo de primaria y primero y segundo de secundaria. El 1 de abril de ese mismo año se abrieron las puertas por primera vez del colegio para albergar a 96 niños y jóvenes. En 1986, las familias fundadoras cedieron generosamente el colegio al Sodalicio de Vida Cristiana. Ese mismo año egresó la primera promoción de alumnos del colegio y en 1994 la primera promoción con alumnos formados desde el nivel inicial. Los años han pasado y los rostros han cambiado, pero la identidad, el entusiasmo y el calor familiar se mantienen en el tiempo. En la actualidad, entre los antiguos alumnos, son muchos profesionales en todas las áreas, cuyas actividades las desarrollan no solo en el Perú, sino en muchos países del resto del mundo. ¡Feliz aniversario, Santa María!